Apipulca, aquí viene, mete con un matazo al Raichu, va atrás. ¡Vamos, soy claro! ¡Tiene lo tengo! ¡Padilla y Cuba, campeón mundial! ¡1988! ¡Dio el matazo Vargas! ¡Lo decidió aquí, en el noveno inning! En el béisbol cubano, el equipo Industriales arrastra dos grandes grupos, simpatizantes y detractores. La selección capitalina nunca pasa inadvertida entre los aficionados. Los azules son admirados o adversados. Quizás nuestro invitado de hoy sea el pelotero que más encarne esa disyuntiva de rechazo y pasión. Lázaro Vargas. ¿Qué representó para Lázaro Vargas integrar el equipo Industriales durante 22 series nacionales? Para mí representó mucho, es el orgullo más grande que tengo. Imagina jugar para un mismo equipo 22 años y más para el equipo de la capital. Como tú dices, el equipo que más admiradores tiene y el que más detractores tiene. Es decir, es el equipo que las personas van a ver ganar y las que más personas van a ver perder. Por eso es que llenan los estadios. ¿Cómo vivías esa exaltación y ese rechazo que manifiestan los seguidores y críticos por los azules de la capital? Me gustaba mucho, porque me gustaba mucho la rivalidad entre los dos grupos, ¿no? Es decir, jugar en el Latino era bonito porque cuando tú bateabas, la parte del público tuya gritaba. Entonces, cuando la otra parte bateaba, gritaba la otra. Entonces, cuando yo iba a batear, me chiflaba la otra parte. Y así me gustaba. Es decir, era algo bonito, ¿no? Porque al final, cuando tú salías a la calle, los mismos que te chiflaban te decían, eres bueno, a pesar de que juegas de los Industriales, yo soy de Oriente, no, soy de Camagüey, eres bueno y te admiramos. ¿Reconoces que tu forma deportiva exacerbaba esa pasión y ese rencor? Arrastrabas el bate, transformabas el rostro, mascabas algo. En fin, ¿cómo valoras esa personalidad de Lázaro Vargas? Bueno, eso es algo que siempre todo el mundo ha tenido preocupación con eso, ¿no? Es decir, el arrastrar el bate daba una aparente apatía en mí. Pero no era nada que yo hacía ni adresmente, era algo que se hacía, no sé, porque salía así. Entonces daba apatía, pero realmente dentro de mí no había ninguna apatía. Lo que mascaba, vamos a revelar el secreto, era espalarrapa. Se lo saben todos los jugadores. Yo gustaba de mascar espalarrapa. Y bueno, es decir, era una contradicción entre el pelotero que arrastraba el bate y después al que le arrimaban la bola, cómo reaccionaba, ¿no? Yo siempre digo, el desbord duele. Y cuando un piche me ponchaba, yo no le podía meter un batazo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Cuando yo le doy jonrón o le doy hit, él tiene que darme un pelotazo. Él lo que tiene que tener es concentración y valor para sacarme a... Dice, ¿por qué me tienes que tirar un pelotazo? Además, consejo para los jóvenes, si te tiran un pelotazo y te quedas tranquilo o echas para atrás, ya entonces te van a seguir tirando pelotazos. O paras eso ahí o vas a hacer, como dice uno, puchimba de la pelota cubana. Entonces, que aquí te va a tirar un pelotazo y entonces no puede ser así. Línea por encima de segunda. Aquí viene. Le tira batazo duro a la gente, la que se empata el juego. Rolling lento por tercera, la tiene Vargas. Hay una, le tiraba Rolling por tercera, buen fildeo de Vargas. El tiro, alto en primera, excelente jugada. Ya se impulsa y viene, le tira ese combatazo al jardín derecho, atrás a lo profundo, va al jardín derecho corriendo mucho, se pega la cerca, la bola sale bien claro. Dobla en primera base, Vargas sigue para segunda, va llegando de pie a segunda, doblete de Lázaro Vargas.
Buena línea, carajo. Abre fuego Lázaro Vargas desde temprano. Debutaste en 1980. ¿Qué diferencias hubo entre el ambiente y las conversaciones en los vestidores de la época en que comenzaste y los del ocaso de tu carrera? Bueno, primero te voy a decir que en la época aquella, los jugadores que llegábamos sentíamos mucho respeto por los jugadores ya establecidos. Si nosotros respetábamos mucho a Marchetti, respetábamos mucho a Medina, lo odiamos mucho. Y ellos también inspiraban respeto, ¿no? Entonces ellos no te permitían que tú, en el banco o en los vestidores, sí, no te voy a decir que éramos robos, ¿no? Pero casi siempre las conversaciones eran de pelota, qué se va a hacer hoy, qué vamos a hacer mañana, la práctica, hiciste esto mal, inclusive hasta en los albergues, cuando íbamos a dormir o cuando estábamos hablando ahí, todo era sobre pelota. En el caso de mi carrera, yo oía cada conversaciones que yo me quedaba frío, ¿no? Si se habla más de la novia, de la fiesta, de qué vamos a hacer el fin de semana, más que de pelota. Yo el otro día estaba en el estadio, había un jugador, se ponchó, se volvió a ponchar. Cuando vino le pregunté, ¿con qué bola te ponchaste? No sabía. Se me quedó en el limbo. Yo, tú no puedes batear así. Pero después fui a unos bancos y le dije, ¿con qué lanzamiento está abriendo el pitch? No me supo responder. Dice, así no se puede batear ni se puede guardar. Actualmente perteneces a la Comisión Nacional. ¿Qué elementos consideras que pueden fortalecer al béisbol de forma integral como mayor espectáculo deportivo en nuestro país? Bueno, como espectáculo primero, respetar el color de los uniformes. Yo pienso que el verde de Pinar del Río, el azul de Industriales, el amarillo de el naranja de Villa Clara y el rojo y negro de Santiago deben ser respetados. Porque esos son colores tradicionales. Digo, menciono estos equipos porque son los tradicionales, ¿no? Cada cual tiene su color y pienso que lo debe defender. Ahora, también pienso que hay cosas exteriores que ya no tienen que ver con las cosas del terreno que deben ser mejoradas. Como por ejemplo, darle, es decir, que el pueblo tenga acceso a camisas, a gorras, es decir, pero no camisas sin número. Porque las camisas yo creo que deben tener número y hasta nombre. Porque los aficionados siguen jugadores, sí, siguen equipos, pero dentro de los equipos tienen ídolos. Es posible que Vargas tenga ídolos, pero los tiene Javier Méndez, los tiene Padilla, los tiene Germán. Es decir, pienso que se debe hacer así y que cuando se confeccione esto, sea realmente del color del equipo con que se confecciona. Sí, a mí no se me ocurriría poner una camisa roja, ponerle Villa Clara y a Travito Mesa, ¿no? No, porque no es lo que es. Es decir, yo pienso que esto ayudaría mucho al como vender banderitas con el nombre de los equipos. Y estoy seguro que los aficionados lo comprarían y lo llevarían a la Creo que hasta el servicio gastronómico se pudiera superar y hasta los mismos dependientes pudieran utilizar los colores del uniforme de donde se esté jugando. De sus respectivos estadios. Eso podría ser una tremenda idea y ayudaría mucho al espectáculo. Viene, la pasó alto, largo al right field, se va, se fue. Home run para Lázaro Vargas. El Rolina hita al right field. Patazo por la parte derecha, peligroso, la bola pica. Se tira, se con flexito, detrás de segunda va corriendo, la bola pica. Va para segunda, le tira, saca una línea entre primera y segunda, la pelota se va de hit al right field, dobla Germán, va para tercera y está llegando a tercera. Y Vargas lleva de 3-3. Qué bien le dio por la banda derecha, como si fuera un zurdo. Él no tiene acostumbrado a eso. Lograste una excelente forma de bateo hacia la banda opuesta. ¿Cómo y por qué surgió esto? Bueno, yo creo que eso surgió de una forma espontánea. Es decir, bueno, no espontánea. Yo cuando jugaba en los escolares, los juveniles, yo era un jugador que bateaba normal para todas las bandas, como cualquier jugador. Después yo llego a la Serie Nacional y hay un par entre el año 80 y 82 que a mí no me fue muy bien. Sí, como todo novato, ¿no? Y yo en la ciudad de La Habana había una academia provincial y fui a la academia provincial y ahí Sardiña
era el entrenador de bateo. Pero no solo Sardiña, ahí había muchos entrenadores buenos. Y me enseñaron, que después esto lo llevé a la práctica y me salió muy bien, que mientras más cerca de home tuvieras el contacto, mejor bateaba. Y así empecé. Dejaba de llevar la bola y la golpeaba. Y dejaba de llevar la bola y la golpeaba. Y así empecé y se me quedó. Después, Pedro Jova, que creo que era un especialista en esto, me dijo, ese sistema que tú tienes no lo cambies, que te vas a acordar de mí, que vas a tener muy buenos resultados. Y ahí se logró y ahí se quedó. Y esa fue una característica mía que no cambié nunca. En 1994, una lesión puso en peligro tu futuro deportivo. Muchos pensaron que era el fin de tu carrera. Sin embargo, tu voluntad permitió que regresaras y que volvieras al equipo público. Quiero agradecerle a los doctores Rodrigo Álvarez Lorenzo y Antonio Castro Soto del Valle, que fueron los que me pelearon. Sí, te agradezco en el alma, porque además pusieron todo su empeño e hicieron todo lo posible porque se lograra lo que después pasó. Pasó la etapa esta de la operación, que yo digo que es la más fácil. Después vino la recuperación, la rehabilitación, esa fue la más difícil. Eran dos veces a la semana, dos veces al día, todos los días, dos veces al día. Muy dolorosa. Aquello era horrible, pero bueno, la soporté ahí. Es decir, yo llegué hasta que me pude sentar. Cuando me pude sentar dije ya que yo no lo podía soportar más. ¿Cuántas cosas pasaron por la mente de Lázaro Valle? Una sola. Voy a volver a jugar. Voy a volver a jugar, voy a volver a jugar, yo quiero jugar. Los doctores me dijeron que no, que eso era imposible, que ya eso se había acabado. Y yo dije, bueno, pero me tienen que dar la oportunidad, ¿no? Creo que me la merezco. Además, yo no me lesioné jugando en la calle, yo me lesioné jugando para los industriales, ¿no? Dándolo todo para los industriales. Entonces, ya fui al terreno y empecé a correr. Ahí empecé a correr y a correr y a correr. Cojeaba bastante, pero bueno, el entrenador, el preparador físico. Es decir, tuve que empezar como si empezara a correr nuevamente, con la pierna, empezar a levantarla, empezar a levantar las rodillas. Aquello me costaba un poco de trabajo, pero bueno, ya pasó. Estábamos en el entrenamiento, me ponen a prueba en una Copa Antillana, bateo bien en la Copa Antillana, pero me dicen que no, que tengo que ir a la Liga de Desarrollo. ¿Cómo es? Esa sí no la sabíamos. El manager me dice que tengo que ir a la Liga de Desarrollo. Entonces ahí recogí todo lo mío y me fui para mi casa. Gracias a Carmona, que cuando hicieron la reunión, ¿no?, para hacer los equipos, dijo, si los industriales no lo quieren, yo lo quiero. Yo lo quiero aquí en los Metropolitanos, a mí no me preocupa que él corra o no corra, yo quiero que esté aquí. Entonces ahí no, el otro man se dijo, no, yo, porque se quede aquí en los industriales. Me viene a la mente una pregunta, ¿qué hay de cierto? A veces se tejen historietas. ¿Es cierto que en una ocasión Jorge Fuentes dijo, aunque sea con muleta, lo quiere en mi equipo? Es cierto, sí. Él, así dijo, porque yo iba a entrenar el equipo Cuba ese año y yo estaba con la lesión. Y él dijo, aunque sea como le da, yo lo quiero. Sí, él decía que él se sentía tranquilo cuando miraba para el lado y me veía. Él se sentía tranquilo. Por esa forma deportiva a la que hacíamos alusión, no fuiste convocado en 1990 a la selectiva. ¿Cómo recuerdas ese pasaje? Ese fue uno de los momentos más tristes de mi carrera deportiva. Porque, sí, tuve un buen año con los industriales. Y ni siquiera me dejaron participar en el entrenamiento del equipo ciudadano. Y solo por el capricho de un hombre. Y ya, fui excluido. No sé si es que no le gustaba cómo yo jugaba. Pero la solución, es decir, la respuesta que dio, que yo no engranaba en ese grupo, no la entiendo ni la entenderé nunca en mi vida. Otro momento que jamás olvidaré, que siempre está en mi mente, ¿no?, fue en el año 99, 98. Yo bateo 365, me impuso 47, 48 carreras y no fui convocado al equipo. ¿Qué explicación dieron? Bueno, increíblemente la explicación que dieron fue, digan la vaca que nos disculpe, pero se nos olvidó su nombre a la hora de hacer el equipo. Rolín, lento por segunda, Pacheco, el out en primera. Se tira Rolín, se la llevó, Vargas
el tiro primero, auto en primera. Rolling por el campo corto, viene Varga, recoge el tiro. El lanzamiento, aquí viene, la tiraba Rolling por tercera, la tiene Varga, el tiro va a primera, campeón industrial. También sobresaliste por tu versatilidad, jugaste tercera, torpedero, segunda, primera. ¿Cuál disfrutaste más? La tercera. Le tiraba Rolling de tercera y Short se la llevó, Herman el tiro tercera y out en tercera. Impulsa, le tiraba un Rolling, fildeó Varga el tiro. Dobla por segunda, sigue para tercera, aquí viene el tiro y out en tercera. Aguantando, saca un Rolling, lento por tercera, se la llevó Varga el tiro, out en primera. Listo. Rolling por tercera, el tiro a segunda, hay un out a primera, Padilla, doble play. Coincidiste en época con un gran hombre, Omar Linares. ¿Qué opinión te merece? ¿Cómo eran las relaciones entre ustedes? Yo creo que Omar fue el jugador más excepcional que he conocido en mi vida. Pero no solo como jugador, sino como persona. Omar es una gran persona, un gran amigo, un gran hombre. Pero además, bueno, lo que voy a hablar de jugador que fue Omar, creo que todos lo vimos, ¿no? Y todos lo disfrutamos. Y las relaciones entre Omar y yo, ya te digo, somos grandes amigos. Como niño, ¿como quién soñaste ser? Y una vez que llegaste a la Serie Nacional, ¿cuál fue el pelotero que más te impresionó? Cuando niño, soñé ser como Pedro Medina. Y cuando llegué a la Serie Nacional, el pelotero que más me impresionó fue Luis Giraldo Casanova. Fuera del latino, ¿en qué estadio te gustaba jugar más? En el Guillermo Moncada. ¿Y en qué estadio te chiflaba más? En el Capitán San Luis. ¿Con qué directores se llevó mejor Lázaro Vargas? José Miguel Pineda, Pedro Medina y Rodolfo Puerto. Y para Lázaro Vargas, ¿quién ha sido el pitcher más grande del béisbol revolucionario? Para mí el más grande del béisbol revolucionario se llama Braudilio Vinen. Vamos a retomar la pelota de los años 80. ¿Qué gozabas más de esa década? Bueno, de esa década gocé de jugar con los mejores peloteros, para mí, que ha habido en el béisbol revolucionario. Es decir, gocé de jugar con Gurriel, gocé de jugar con Víctor, con Cheito, con Muñoz, es decir, Vinen. Jugué con muchas, si excluyo a alguien, no es porque Casanova, Giraldo González. Sí, fue una época, creo que fue una época prodigiosa dentro del béisbol cubano. La disfruté muchísimo porque se jugaba con mucho arraigo y había mucha calidad. Por ejemplo, llegabas a Pinar del Río y te encontrabas un picheo que Julio Romero, Rogelio García, Felipino, Maximiliano Gutiérrez, Jesús Guerra. Sí, y después, es decir, la disfruté porque creo que fue la época que me forjó como pelotero. Hay un fly al jardín derecho, atrás, bastante atrás, al jardín derecho, se pega la cerca y la pelota se fue de home run, cuadrangular de Vargas. La botó por el jardín derecho. Para Lázaro Vargas, su home run número 102. En series nacionales. Eres el industrialista que más series nacionales ha jugado, con 22. ¿Cuál es el momento más triste de tu carrera? El momento más triste de mi carrera fue cuando me tuve que retirar. A veces uno no entiende que se acabó, pero se acabó y se acabó para Casanova, se acabó para Muñoz, se acabó para Linares, se acabó para Pacheco. Para Quintela también se tiene que acabar para mí. Lo que pasa es que un consejo que doy, pero que entiendan cuando se acaba. Cuando se acabe hay que entenderlo, para después no hacer papelazo en el terreno de pelota. ¿Consideras que esa última serie no has visto haberla jugado? Considero, pero me preguntas, ¿cuándo fui al banco? No, cuando comenzaste la 22 serie, esa 22 serie nacional de Lázaro Vargas, ¿consideraste que no debiste haberla jugado? Sí, sí consideré que la había jugado. Háblanos un poco de esa contradicción que siente ese hombre cuando no consigue renunciar a lo que ha sido su vida. Bueno, ahí te entran los conflictos, incluso hasta con tu familia. ¿Te puedo hacer anécdota a mi casa? Creo que pudiste haber recordado también la película de 3 y 2. Sí, claro, por eso. No, y una entrevista a Juan Toreno también la recordé muy bien cuando yo era mucho más joven. Él dice, el atleta no entiende que ya tiene que retirarse, ¿no? Entonces entran las contradicciones, inclusivemente hasta con tus hijos. Si yo llegaba a la casa, bateaba 4-0 y mi hijo me decía, papá, tú eres un malo.
cuando uno batea y te das cuenta que ya, ¿sí?, ya tu carrera no es la misma. También te das cuenta que lanzamientos que tú le dabas ya te empiezan a pasar. Los rolling que antes tú cogías ya no los coges. Dabas un batazo, ya antes tú llegabas a segunda, ya tienes que virar para atrás, entonces ahí tienes que sentarte. Sí. ¿Hablas de eso y se te siente la voz cortada? Sí, claro. Es un momento difícil. Quizás nunca te lo han dicho, y no es una opinión de Confesiones Grandes, muchos lo consideran así, que eres el pelotero más integral de Industriales, no solamente por las estadísticas, sino porque en los momentos grandes siempre respondía. De ser así, ¿qué representa para ti tener ese título honorífico? Bueno, imagínate ser el industrialista más integral, donde jugaron hombres como Marchetti, Medina, Capiro, Anglada, Javier, Padilla, Germán. Sí, que te den ese título honorífico, creo que es lo más grande que tú hayas podido sentir en tu vida. Y si ha de ser así, creo que me puedo morir tranquilo. Jorge Luis Valdés confesó que eras el hombre más difícil que se le hacía para sacar agua. ¿Había algún secreto? ¿Había denunciado Jorge Luis algún lanzamiento que le daba fácil o no? Yo creo que lo que pasaba entre Valdés y yo era que yo adivinaba su pensamiento. Cosas que pasan en la pelota, eso se dice, que ese piche me encaja. Pero lo que más admiro de Valdés es su velocidad en el terreno. Jamás me pegó un lanzamiento, jamás me tiró un pelotazo. Era una guerra entre él y yo, a esa cambiado y a batearlo. Hablando de guerra y otra vez retomando esa forma de Vargas, muchos recordamos ese momento del playoff final de Río Industriales, si mal no recuerdo, en 1985, cuando te deslizaste con y esa discordia que hubo entre ustedes. Eso fue calor de juego. Eso no fue más allá que... ¿Cómo recuerdas a Juan Castro? Juanito es una gente excepcional. Juanito es un hombre alegre, amigo, una gente simpática, ayuda mucho. Inclusive nosotros, en el orden personal, somos amigos y en aquel momento éramos amigos, pero el calor de juego, sí. Cuando yo era pelotero, me enseñaron una ley. Cuando se entra al terreno de pelota, la amistad se acabó. Tú eres mi contrario. Cuando el juego se acabe, nos vamos a salir, vamos a mi casa, almorzamos juntos. Pero cuando entramos en el terreno, ya somos contrarios. Y pienso que lo que pasó aquella vez, yo iba con la carrera de gane y él estaba metido en el medio. Yo no podía hacer otra cosa que eso. Y él reaccionó de esa forma, pero yo digo, eso fue Rosa. De ahí no pasó más nada más. Recordando los playoffs, ¿contra qué equipos le gustaba a Lázaro Vargas disputar una final? Me gustaba Pinar del Río, me gustaba Carabana, Las Villas, me gustaba Santiago y me gustaba en el Quenero cuando tenía el equipo fuerte. Cuando mencionaste Guillemón Moncada, ¿por qué Guillemón? Porque Guillemón se llenaba, siempre se llenaba. Y el sueño de un pelotero es jugar con el estadio lleno. ¿Te hubiera gustado jugar contra un equipo de las Grandes Ligas? Siempre me hubiera gustado. Me hubiera gustado haber medido mi calidad, a ver hasta el termómetro hasta dónde me daba. Creo que hubiera sido una época interesante. Estamos Vargas, Linares, Pacheco, Quindelán, Víctor, Casanova, Gurriel. Hubiera sido interesante quedar. ¿Consideras el hit decisivo en 1988 que nos dio el triunfo como el momento más cumbre de tu carrera? Fue el momento más cumbre de mi carrera. Háblanos, ¿cómo fue? ¿Estabas en el banco? ¿Qué pensabas por la mente? Si no, yo no estaba en el banco. Ya había salido de mi gente antes contra Vingado y me había ponchado. Entonces el partido siguió. Yo me quedé jugando. Y cuando se me da la oportunidad, por lo menos dije, se me da la oportunidad de desquitarme, ¿no? Ahora sí no puedo fallar. Ahora es el momento cumbre para decidir el partido. Y recuerdo con mucho cariño, ¿no?, que me preguntaron, ¿qué? Y dije, recojan los bates, que esto se acabó. De lado Pérez, ya se impulsa, aquí viene, le tira con un batazo al right field, va atrás. ¡Vamos, soy muy claro! Tiene Rotendo, Padilla y Cuba, campeón mundial, 1988. Dio el batazo Vargas, lo decidió aquí en el noveno inning. Vargas, si bien fuiste un hombre que muchos te consideran a veces apático, que en realidad no lo fuiste, también
hay un pasaje de tremenda vergüenza deportiva en 1989 en la selectiva, aquella del playoff contra, aquella final contra Villa Clara, que enfermo con casi 40 de fiebre también. Sí, eso, el problema es que entrenamos lloviendo el día anterior. Y parece que eso me... Sí, el sábado yo no tenía nada, yo estaba normal, tranquilo, jugué el partido normal. Pero ya el domingo cuando me levanté volado en fiebre. Y Rodolfo me dijo, ¿qué vas a hacer? Digo, le tiene que hacer que me desmaye en el terreno, ¿no? Mientras yo tenga fuerza para pararme, no voy a jugar. Y ahí me inyectaron y ahí hasta que me botaron del partido por un pelotazo que me tiró a Maradona. Fuiste seleccionado entre los 100 mejores atletas. ¿Qué representó para Vargas estar entre los 100 mejores atletas del siglo XX? Aunque en otras preguntas te dije que mis mayores orgullos fueron otros momentos, pienso que este fue mi mayor momento. Así que estar entre los mejores 100 atletas del siglo de tu país, donde es un país enteramente deportivo, donde ha habido figuras de una calidad horrible, como digo yo, pienso que es un honor para mí haber sido seleccionado entre los 100 mejores atletas del siglo. ¿Qué le puedes decir a esa afición que tanto te chifló y tanto te aplaudió? Yo creo que les puedo decir que lo di todo en el terreno. Sí. Ya ustedes ven, jugué con fiebre, jugué lesionado. Creo que fui el jugador, no sé si qué más juegos y innings tiene jugado Ciudad de La Habana. Sí, yo pienso que un jugador apático no puede hacer esa cosa. Sí, mi aparente apatía no daba lo que yo era en el terreno. Entonces, les digo que lo di todo. Y que si ellos dicen que yo soy el inicialista que más rendimiento tiene y es más integral, se lo agradezco el alma, pero me duermo tranquilo, porque entonces sé que con lo que di, les llegué. Tanto a los que te chiflaron como a los que te aplaudieron. Tanto a los que me chiflaron como a los que me aplaudieron. Dispulsa, aquí viene, la tiene con el último alcance, alto largo, se va, se fue. Jorno por el backfield de Vargas, deja el campo a Pinar del Río y esto es locura aquí.